Ya lo están viendo, lo que está pasando. Imágenes de Logroño, donde la policía está totalmente desbordada. Pero luego vamos a ver imágenes de multitud de carreteras cortados por los agricultores, donde la policía se ve totalmente desbordada por falta de medios y sobre todo por la superioridad numérica. Atención, que a Sánchez se le está yendo de las manos y esto ya huele a huelga general. ¿Por qué? La gente está harta, harta con mayúsculas. La gente está harta de tanto impuestos. La gente está harta de los ocupas. La gente está harta de tanta burocracia para hacer cualquier gestión. La gente está harta de tantos enchufados. La gente está harta de políticos ineptos e inútiles que solo traen problemas al país. La gente está harta que la única preocupación de este gobierno, la única preocupación, sea mantenerse en el poder un día más vendiendo la dignidad de la nación. Por eso, los españoles, amigos, viven ahora un momento clave. Esta movilización de los agricultores, las tractoradas en España, pueden ser clave para dar un golpe definitivo a esta infamia que se llama gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver imágenes de la A4, imágenes de hace unos 20 minutos, 25 minutos aproximadamente, donde los agricultores la han cortado. Véanlo. Ahí lo ven ustedes, la A4 en estos instantes cortada, la Guardia Civil intenta hacer nada, pero bueno, como ven ustedes, la situación es cada día más difícil para los cuerpos de seguridad del Estado. Y ojo, que viene esa gran tractorada que llega a Madrid. El día 10, esa plataforma que se llama 6F... dice que va a venir a Madrid, a tomar Madrid y a tomar Ferraz. Y ojo, que ya ha dicho Puente que hay que utilizar mano dura, o sea, la checa de Marlaska, para intentar reprimir esto. Pero también han dicho los jueces que no se puede, atención, que no se puede prohibir las manifestaciones en Ferraz, porque no es un sitio de especial tratamiento para prohibir esas manifestaciones. Por lo tanto, el día 10 puede ser un día decisivo, porque también se unen a estas manifestaciones los transportistas, y ojo, que una manifestación de este calibre y paros en los transportistas en Madrid pueden colapsar España. Además, también otros sectores se están uniendo a esta huelga, que puede degenerar en una auténtica huelga general, que sería una auténtica moción de censura a un gobierno, amigos, a un gobierno indigno que está destruyendo a marchas forzadas a una clase media que están hartos de él. Estamos hartos de que nos roben a impuestos, estamos hartos de que no haya seguridad en las calles, estamos hartos de que nos estén invadiendo y estéis promoviendo la invasión. Estamos hartos, señor Sánchez. Pero si ustedes piensan que la gente se está manifestando porque sí, vamos a ver un vídeo, amigos, que se ha hecho viral, de un tendero que va a ser la mejor expresión de lo que está pasando. Todos los productos alimenticios, menos uno, son extranjeros. Véanlo. Pera, conferencia, de Bélgica. Manzana, Pink Lady, Francia, Italia. Kiwi, Cepri, supuestamente de Nueva Zelanda, los cojones, de Grecia. Aguacate, de Brasil. Tomate, Marruecos. Pera, conferencia otra vez. La naranja, lo único, naranja de Almería. El limón, de Chile. Tiene cojones. Chile. Ciruelas de Chile. De Costa Rica. El jengibre de Perú. No puede ser. Lo único español que hay aquí ahora mismo, de todo lo que hay, la naranja de Almería y la patata es punta del puerto. La buena. Todo caña, que esto no puede. Y esto lo vamos a ganar. Sin tratamiento fitosanitario, sin pasar controles, ¿vale? Y aquí a vender a pérdida, a tirarlo todo en el campo, en el suelo. Venga, hombre. Pues ustedes se preguntarán, ¿y esto qué significa? Pues, amigos, que nos estamos jugando nuestra alimentación, nuestra autonomía alimenticia. ¿Por qué?
Porque sin sector primario, sin agricultores, sin ganaderos, sin pesca, la cesta de la compra, como ha dicho el señor Pimentel, puede pasar de 50 euros a 500. Esto no es cuestión de solo de los agricultores, de los ganaderos, de los transportistas. No, no. Esto es cuestión de que la clase media en España corre peligro de extinción si estos señores permanecen un día más. Pero a todas estas manifestaciones hay que hacer hoy un homenaje a los héroes de Ferraz. Llueva, haga frío, ahí están siempre protestando contra el golpe de Estado, contra el golpe del Estado de Derecho que está dando Pedro Sánchez, amigos, y hoy, un día más, pues diciendo a las lecheras de la policía que no estén en Ferraz y que estén en la frontera, que estén en la frontera, que nos están invadiendo, y no hace falta tantos policías en Ferraz y sí en la frontera. Escúchenlos. Pues efectivamente, esas lecheras a la frontera. Y hoy ha estado la Comisión de Venecia. Atención, en la Comisión de Venecia. Supuestamente está mirando temas técnicos. Pero ojo, y luego lo vamos a ver. Han estado hablando con los de Esquerra. Bueno, no, problemas técnicos. Aquí ya sabe usted, bueno, ya sabe cómo hablan estos tipos, que mejor ni nombrarlos. Pero luego lo veremos, porque es noticia de última hora la reunión con la Asociación de Jueces y con el Consejo General del Poder Judicial. De momento la Comisión de Venecia está tomando nota y dice que va a examinar si esta ley se mete en las competencias y rompe el Estado, la división de poderes. Pero vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, que es un claro reflejo de lo que ha pasado hoy con la Comisión de Venecia, que es un punto más que acecha a Moncloa, que acecha a Pedro Sánchez. Escúchenlo. Los miembros de la Comisión de Venecia, que se han reunido con la Comisión de Justicia del Congreso, se han interesado sobre aspectos técnicos de la tramitación de la proposición de ley de amnistía, pero no han entrado a valorar su contenido ni han pedido detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo. De hecho, su vicepresidente, el jurista holandés Martin Kayer, ha dejado claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley, sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación. La Comisión de Venecia actúa a instancias del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado y que solicitó un informe de este órgano. El PP y Vox han advertido a la Comisión de que la amnistía es una transacción corrupta entre el PSOE y sus socios. Que la ley de amnistía es una transacción corrupta, incompatible con la Constitución española. Este gobierno fue el primero en indultarles como parte de ese trato, de ese proceso indigno de corrupción política que supone ahora la amnistía. Los socialistas han defendido que la amnistía ayuda a la convivencia. Una ley sólida, impecable, constitucional y que viene a resolver un problema político y encauzarlo por las vías políticas. Junts ha destacado la necesidad de una amnistía integral y ha negado la existencia de terrorismo durante el procés. Que esta amnistía es constitucional, que esta amnistía té garantía dins el marc europeu. No hi ha hagut terrorisme durant tot el procés. Durant 6 anys ningú havia parlat de terrorisme. Tras la reunión, Esquerra se ha referido a la llamada trama rusa del proceso independentista catalán de 2017. Es un montaje y, por tanto, no sé qué contestar. Es decir, si a mí me pregunta así en seco, yo le diré, no hay ninguna injerencia de ningún ruso en el proceso catalán. La cita de este jueves forma parte de los contactos parlamentarios, gubernamentales y del ámbito judicial que este órgano consultivo del Consejo de Europa va a mantener también este viernes en Madrid. Pues escuchaban ustedes a la de Esquerra Republicana. Es un montaje. Oiga, un montaje lo que tenía usted en la cabeza. Eso sí que es un montaje. Y luego el otro, el portavoz de Junts. No, no, es perfectamente constitucional. Pero sí, oiga, si es que ustedes han roto la Constitución en canal, la rompieron con el golpe de Estado y ahora quieren romperla otra vez. Y lo del PSOE ya es de chiste. No, que esto es bueno para la convivencia. Miren, señores,
Si mañana se aprueba la amnistía y no es parada, o en el Senado o en Europa, al día siguiente de que esto no pasara, habría otro golpe de Estado. O sea, un referéndum de independencia, encima con la cobertura de Pedro Sánchez, y esto supondría un enfrentamiento civil ya abierto y con consecuencias inesperables en el conjunto de España. O sea, que ya está bien estos señores del Partido Socialista, que dejen de decir bobadas, imbecilidades, tonterías, por estar un día más en el gobierno de España. Que esto es muy serio, que nos pueden llevar a un conflicto civil.